Creo que amo esta película. ¿Estás seguro? No sé, la tendré que volver a ver. Tras 13 años del estreno de la original, regresamos a Pandora en Avatar: El Camino del Agua. Esta es una historia bien simple, llena de los mejores efectos especiales de CGI que has visto probablemente en tu vida. Tú esperabas menos. Estamos hablando de James Cameron. Un tipo que parte de su legado va a ser cómo ha empujado y han trascendido los efectos especiales, el CGI. Un tipo que está obsesionado con el agua y un tipo que tiene varias de las mejores secuelas hechas en la historia con Aliens y Terminator 2, Judgment Day. Y que no se me olvide, Piraña 2. Y la pregunta es si esta secuela está al nivel de la original. En mi opinión, sí. Tiene unas fallas que la original no tiene, pero tiene unos pros que la original no tiene también. Y vi la primera antes de ver la secuela para refrescar la memoria, ya que la original solamente la había visto en el 2009. Y la original sigue teniendo efectos CGI impresionantes. Me encantaron los personajes, el mundo, la cultura, los animales, la estructura del libreto, la historia. Pero el mensaje está super awesome. Eso sí, la duración de la original la sentí mega pesada versus esta que dura 3 horas plus y se sintió más llevadera. El ritmo narrativo, en mi opinión, de esta película nueva de Way of the Water es mejor que el de la original. Pero la historia no. No es mejor que la original. La historia es una excusa para James Cameron llevar su mensaje de conservación natural y de la especie. Y eso me encantó. Es un mensaje poderoso, un mensaje de cuidar a la madre tierra. Es un mensaje sobre la deforestación, la colonización, sobre el cuidado de nuestros recursos, sobre la matanza de las ballenas. O sea, tiene todo esto y el filme quizás no se preocupa lo suficiente por tener una historia más sólida. Porque la historia, si te pones a pensar 2 segundos en ella, se hace canto. Y exploramos una nueva cultura. Y exploramos todos estos efectos hermosos y criaturas de CGI. Y James Cameron hace un excelente trabajo en enriquecer, expandir y hacer que sea una experiencia única el volver a Pandora. Porque a pesar de que ciertamente es repetitiva en su estructura, en comparación con la original, y tiene problemas en ser repetitiva en su mismo guión, logra transportarnos a Pandora y a esta nueva cultura Na'vi. El uso de 48 fotogramas por segundo o 48 frames por second no me encantó. Hay momentos en donde funciona, hay momentos en donde te sientes que estás con los personajes en un documental, y hay momentos en donde, especialmente la acción, hay momentos que hace que la misma se sienta más artificial. Hay una referencia a The Revenge of the Sith en esta película cuando están subiendo en vez de con lava y fuego, con agua. Pero uno de los grandes problemas es que literalmente a los 3 actos del filme las cosas pasan por culpa del hijo del medio. Y se siente repetitivo. Y en una película que dura más de 3 horas, eso le resta puntos. Hay tantas emociones porque narrativamente no es el mejor filme del mundo. Y como la historia es tan simple, hay personas que la van a encontrar aburrida. Y lo entiendo. Me hace pensar en Top Gun, no porque se parezca, sino porque nos da esa experiencia de sentirnos que estamos con estos pilotos en un jet. Pues Avatar nos hace sentir esta experiencia que estamos en un mundo nuevo. A eso es lo que me refiero. ¿Cuál yo prefiero? Probablemente Top Gun Maverick, pero técnicamente es uno, si no el mejor filme que yo he visto. El CGI está impresionante y ustedes no saben lo difícil que es hacer CGI bajo el agua. James Cameron ha llevado los efectos especiales a otro nivel y siempre lo ha hecho en su carrera porque él empezó haciendo efectos especiales. Uno siente por la madre tierra, o sea, Pandora, uno siente por los Tulkun, que son estas criaturas que son como una ballena y tienen su propio arco de historia y conexión con esta cultura de Na'vi que, ¿verdad?, viven del mar. El tercer acto es uno sobre prolongado, sobreextiende su bienvenida, le pasan tantas veces las mismas cosas a los personajes, niños, que es frustrante realmente. Y en esta película hay una especie de Na'vi Jesus. Siembran las semillas para la secuela, la tercera parte. Y se siente un poco artificial, se siente un poco conveniente. Este es un filme que es conveniente. Pero ver esta cultura, volver a Pandora y el mensaje ambiental, ecológico, el mensaje social que tiene el filme.
lo aprecio mucho porque a pesar de ser una mega producción de Hollywood, tiene mucho que decir. No algo, tiene mucho que decir. Así que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Avatar 2, El Camino del Agua, una A menos. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima.